¿Qué me dicen los compas? Estáis aquí un nuevo vídeo y hoy os vengo a hablar sobre el tema de los brake lines y voy a dar mi opinión y bueno, para qué los uso yo y demás. Lo primero, brake line es una técnica de pesca, ¿vale? Mucha gente se está imaginando algo que no es. Bueno, es una técnica de pesca pues que para mí se basa en vez de tener un plomo, pues tener otro punto de apoyo. Es como quien pesca a piedra perdida, ¿vale? O a plomo perdido. Es la misma técnica, solo que es diferente montaje y diferente acción a la hora de poner la caña y de picada, ¿no? Pues bueno, el break line se decanta por básicamente un objeto firme. Imaginaos, mi botella de Aquarius, un objeto firme, un hilo fino y el hilo madre. ¿Ok? Lo voy a hacer aquí muy sencillo, muy por encima, para que vosotros os podáis hacer a la idea. Yo tengo aquí, imaginaos que esto es un tronco de un árbol en la orilla de enfrente, o en mi orilla, que también puede ser. No tiene que ir siempre la orilla de enfrente, porque muchas veces llegamos al río, oh, es que vamos a pescar al break line, allá. Piensa, ¿por qué siempre a otra orilla? ¿Por qué no buscas en tu orilla? Que es que hace algo ruido, que no sé qué. Pues no te lo pongas cerca, póntelo en tu orilla, pero... no sé, 100 metros río arriba, con una polla, con una piedra. Pasa el hilo por algunas ramitas por encima de tu orilla y colócalo en algún árbol. Podéis hacer diabluras, pero diabluras. Yo lo voy a hacer como si yo estaría aquí pescando y ahí está la orilla de enfrente, ¿vale? Es muy sencillo. Cogemos el tronco, un hilo fuerte, a poder ser yo suelo usar cuerda biodegradable, es una cuerdecita marrón que suele vender por Amazon. Ya os pondréis eso el link de donde yo lo compré. ¿Por qué? Porque hay gente o situaciones en las que no se pueden quitar los breaks por X motivo, ¿no? Generalmente, si se puede ir a quitar el break line después de acabar tu sesión, vete y quítalo. Porque luego es una marranada. La gente luego va a pierde peces, luego los pajaricos se enganchan, es una cerdada, ¿ok? Así que nada, tú vas allá, te pones tu cuerda, biodegradable, ¿ok? Biodegradable y débil son dos cosas, ¿eh? No confundáis. Que puede ser biodegradable, pero resistente. Ponemos nuestra cuerda. Hacemos una lazada. Tenemos el tronco ya enganchado, ¿vale? Cuando estoy yo, pues yo sería la caña, ¿vale? Tenemos aquí la caña. Y cogeríamos, así es como lo monto yo en mi crianza, una colilla de cigarro, un palito, lo que sea. Voy a buscar lo que haya para aquí. Voy a coger un trocito mismo de palo, ya veis, esto mismo. Hay gente que le pone una colilla, un filtro de tabaco, lo que queráis. Lo que tenéis que tener en cuenta, yo preferiblemente utilizaría un filtro de un cigarro. ¿Por qué? Porque al ser dúctil y maleable, tú cuando recoges tu caña y ya picado, eso pasa por tus anillas. De esta forma, si tú le pones un palo, te hace tope y no pasa por las anillas. También lo tenéis que tener en cuenta. Pues bueno. Cogemos a la orilla de enfrente y le ponemos en un árbol o donde podamos un hilo fuerte, ¿vale? Ahora cogemos un hilo más finito, un hilo más débil, que generalmente suele ser un monofilamento. Yo, por ejemplo, cuando suelo ir a siluro, le suelo meter un 0,40, un 0,45, y le hacemos ahí unos nudos simples. A la carpa también le podéis hacer estos montajes, un 0,16 de monofilamento para que parta, son como 2 kilos o 3, ¿vale? Tenemos aquí el árbol con la cuerdita y el hilo débil que el siluro, en este caso, o la carpa, cuando pique, va a partir. Y tenemos el hilo madre, ¿ok? Imaginaos que esta patilla que aquí me cae por aquí es donde estaría puesto el bajo con el plomo, el pellet y todo lo que conlleva pues, por el fondo, ¿no? Pues cogemos y en el monofilamento hacemos otra lazada. Y ahí lleváis, ¿vale? Ahí lleváis. Y ahora tendríamos nuestro hilo de la caña, que vendría de aquí de la caña, y el hilo blanco que cae sería el pellet.
Es muy fácil. Cogemos la colilla de cigarro, que en este caso es un palo. Dejamos el hilo de break por ahí en el agua o en la barca, si no enganchado. Y lo doblamos, el hilo de la caña, ¿vale? Ponemos en situación: hilo de para el bajo que va al fondo con el plomo y hilo que va a la caña. Hacemos un pliegue, metemos los dedos, lo tiramos hacia atrás y se hace como dos onzagas. Metemos ahí el filtro y posicionamos el hilo de la caña en medio, justamente en medio del filtro. Ya vais a ver el por qué tiene que ser en medio. ¿Vale? Ahí veis. Hilo de la caña y este de aquí, hilo con el plomo al fondo. Una vez que hemos hecho aquí la lazada, si lo que solemos hacer nosotros en 1500 es yo, así suelo pescar yo. Llego allí, me busco la altura desde la orilla correspondiente, yo qué sé, 5 metros, me separo a 5 metros, le llego al compañero, oye, suéltame hilo, pum, 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 le bajo 5 metros. Y pues yo qué sé, quiero que esté levantado a 1 metro del agua. Pues 5 metros desde la superficie hasta la superficie y luego 1 metro más. Pues le doy 1 metro. Y una vez que tenga la postura ahí y 1 metro más, simplemente hacemos así. Sujetamos el hilo y metemos los dedos por aquí. ¿Ok? Fijaos. Puta mosca. Hago su puta madre. Metemos los dedos y lo tiramos hacia atrás. ¿Vale? Fijaos. Y se os va a quedar como dos lazadas. Ahí que las veáis. Ahí. Y por ahí simplemente pasáis, metéis el trenzado, ¿vale? Ahí. Lo ponéis ahí bien fijo, bien firme. Y por un lado vendría el hilo de la caña y el hilo de la postura. El hilo de la postura lo tiro por aquí. Y ahora nos vamos al break line, ¿vale? Aquí tenemos el break line con la lazada. Cogemos el hilo de break line, o sea, la lazada, y la tiramos también otra vez hacia atrás. Y se van a hacer otros dos bucles, como antes. Pues cada lado de la colilla del cigarro hacia una lazada. Por ejemplo, aquí tenemos dos trozos de cuerdita y aquí tenemos libre y libre. Pues aquí que tenemos libre a la izquierda, lo ponemos ahí, en el lado de la lazada izquierdo, y el lado que nos queda libre del lado derecho lo metemos en el lado derecho. ¿Ok? Ahí veis. Y ahora lo juntamos todo en el medio. Simplemente estiramos. Así. Y ahí veis. Tenemos el tronco, la caña y el break line. ¿Vale? Ahí. Tenemos el tronco con la cuerda firme, con la cuerda potente, el monofilamento que va a partir el siluro o la carpa, y luego nuestra postura ya tirada y nuestro hilo de la caña. Y aquí simplemente, cuando pica, voy a debilitar el trenzado porque es un 0,36 y no voy a poder partirlo, me voy a rajar la mano. Lo voy a debilitar para que veáis la acción que tendría esto. Simplemente la acción que tiene esto es. Cuando nosotros tensamos la caña, esto se queda así, ¿ok? Bien tenso. Es importante de que cuando nosotros pongamos la cuerda en el tronco o lo que sea, que la pongamos lo más alta posible. ¿Por qué? Porque así evitamos que si el caudal del agua sube o baja, ¿vale? Que no nos pille el hilo cuando suba. Son pequeños truquillos, ¿vale? Pues ya os digo, esto tú lo tienes así y simplemente cuando pica, hace fuerza aquí. Y lo que hace es partir este hilo, ¿vale? Voy a agarrar del hilo que iría al fondo y el hilo que va a la caña, porque si lo hago con uno, al ser una madera y no ajustase bien el nudo, se me desliza, ¿vale? Y no os puedo demostrar en qué consiste. Cuando pica, parte. Parte el monofilamento y os quedaríais con el hilo de la caña y aquí el siluro, ¿vale? Ahí batallándoos, ¿vale? Peleándolos ahí. Esto. La colilla del cigarro no te va a debilitar para nada, pero para nada el hilo.
se incrusta y ya está, no lo debilita ni lo quema ni nada. Ya os digo, para mí es un método de pesca diferente, es una técnica más. Solamente pues que en vez de tirar un plomo, pues estás usando un árbol, ¿no? No sé, yo lo veo como un modo de sujetar tu postura a ciertos obstáculos o a ciertas alturas que con otros pesos o sí, que con otros pesos pues no puedes hacer normalmente, ¿no? Mucha gente ya se imagina que cuando digo, dicen, ah, me voy a pescar a breakline. Y mucha gente ya lo mira en plan, eres un ilegal, no sé qué. ¿Por qué? Porque se imaginan que ya con carpa viva, que van con cebo vivo al siluro. Y sí, mucha gente lo utiliza para eso, pero tú, el que estás viendo el vídeo, también lo puedes utilizar para pescar a la carpa, para pescar al siluro, al pellet. Me refiero yo que les puede dar mil usos. Que tú puedes coger, marcarte un breakline, le cambias el monofilamento, en vez de un 0,40 por un 0,16. Se lo cambia a un 0,14, un 0,18 si hay mucho viento, hay mucha distancia para la carpa y te puede servir perfectamente. Y estás pescando la carpa con boilies o con pellet o con lo que tú quieras. Solo que mucha gente ya se imagina que está esto muy mal visto y demás. No, es sin más otro método de pesca. Tú imagina que estás pescando a ciento y pico metros o yo qué sé, o que tienes en medio del río un árbol y quieres pescar justamente en la otra orilla, pero el árbol no te deja. O quieres pescar a la orilla de enfrente y la corriente y las algas no te dejan. Pues para eso se usa el breakline muchas veces, pues para salvar esos pequeños obstáculos, ¿no? Las algas, un árbol en medio del río, cualquier cosita, ¿vale? Lo único que se cambia es el cebo. No es breakline ya un pez vivo. No tiene nada que ver, ¿vale? No tiene nada que ver, eso es todo conciencia. Esto lo podéis apañar también para la carpa, desde un 0,14 a un 0,18 o 0,20, 0,20 a lo mucho, ¿vale? Si tienes mucho viento y pones un 0,16 de la parte, si tienes mucha distancia y tienes que tensar un poquito más de más la caña, pues para esos casos sí que pondría ya un 0,18 o a lo mucho un 0,20. Y pues para el siluro, para gusto, si quieres poner un 0,50 y que cuando pique, que ya esté casi el siluro clavado, pues bueno, también le puedes poner. Hay gente que usa 0,60, ¿no? A mí me parece demasiado. Sobre todo, un consejo muy importante cuando estéis pescando así a breakline, vosotros pensad que estáis usando algo, un método que tiene que partir un hilo, o sea, que tiene que pegar un golpe seco. Cuando tú pongas tu caña, por ejemplo, cuando pongáis vuestra caña, por ejemplo, al siluro, imaginaos que mi mano, una C, es la pica, ¿vale? La pica donde va puesta en el suelo. Cuando la caña, al estar inclinada, al ejercer fuerza hacia adelante, cuando parte, ¿vale? El hilo va así, hace un ángulo recto. Cuando parte, se pone recto y destensa. ¿Y qué pasa? Que cuando parte hace muchas veces la caña, ¡boom! O sea, que pega un batacazo hacia atrás, ¿vale? Pega con un golpe hacia atrás. Y tenéis que tener cuidado de que no se os salga la caña, ¿vale? Que no se os salga la caña del pincho y se os ponga así y os tire, porque os puede partir la caña. Yo las pongo así y le suelo poner aquí una goma para que cuando salta, que le haga tope y que se quede la caña ahí. Unas gomas, ¿vale? Una vueltilla. Bien preto. Y ahí, ¿ok? Y si salta, ¡pum! Ya hace tope la goma, ¿vale? Y ya sabéis, cuando pique, o una de dos, o la sacáis hacia arriba, simplemente tiráis con todo para atrás y las arrancáis. Ok, ya os digo, tenéis que tener las cañas muy bien agarradas. Luego, pues, ya os digo, gente que también pesca a la carpa, a breakline, como mi colega Alex y Adrián y demás, que pescan, pero con rod pod, ¿vale? Con trípode. Pero vaya, ellos llevan trípodes que son con patas muy largas, anchas, y los ponen un poquito levantados para que cuando haga la fuerza la haga hacia la pata, ¿vale? No los pongáis tumbados porque la fuerza los va a hacer para adelante, es de cajón. Yo personalmente me gusta pescar a la carpa con la pica. Cuando pesco a breakline en pica, en de pie, diseñé unas picas con Gaiska, con un colega, para ponerlas en vertical. Y las acolché un montón. Les puse como una goma espuma, como un foam bastante denso. Y luego en el mango de la caña también le tengo puesto un foam. Aparte para proteger cuando pesco así con la pica y que no se me roce ni con piedras ni nada. Que no se me debilite eso y que me pueda partir por ahí la caña, ¿no?
ya os digo, centraos en tener un buen agarre para la caña y a partir de ahí ya todo para adelante. No pongáis las picas hacia adelante, poned las picas bien rectas, que os queden las cañas bien rectas, que os haga la curvatura en la punta y ya está, no tendréis sustos. Sobre todo también mucho cuidado en el tema de los frenos. Yo para siluro me gusta pescar a break line con el freno casi a tope, casi, pero no. O sea, yo lo testeo y cuando le hago fuerza que salga, pero porque duermo al lado de la caña, yo es en plan es partir, y ya tengo la caña en la mano. Si pescáis lejos de las cañas, pues sí que tenéis que poner el freno más flojo y demás, y eso. Luego otro tema, por ejemplo, si pescáis a la carpa y usáis break line, tened cuidado. Si metéis, por ejemplo, una postura aquí en un árbol, pensad que puede ser que tengáis más árboles sumergidos. Os podéis llevar la sonda y sondear un poquito la zona. Si tenéis árboles sumergidos, yo os aconsejo que lo pongáis fuera, o sea, bastante fuera. ¿Por qué? Porque cuando tú pones un break line, tu hilo, normalmente, luego ya puede haber más perrerías o no en el tema de la pesca, cuando tú pones tu break line, va tu hilo de la caña y tu hilo del break. Pero claro, cuando está la postura quichada, tiene ese ángulo hasta que se tensa el hilo, tiene ese ángulo de juego el pez. Es decir, que si te pica aquí, se te puede meter aquí al árbol, que cabe dentro de su trayectoria. Y aunque no le quepa dentro de su trayectoria o dentro de su diámetro de juego que tiene el hilo, cuando parte, ¿vale? Parte, ¡puf! Y se destensa. Ahí el pez, ¡puf! Te corre y se mete. Así que tenerlo también muy en cuenta. Yo un consejo, un truco que os puedo dar, es que si, por ejemplo, queréis pescar, leer unos árboles, a ras de los árboles, y no podéis pescar pues porque hay algas y demás, y tenéis que usar sí o sí break line, yo os aconsejo que en vez de que vuestro break line, el hilo de la caña y la postura os caiga recta, darle, por ejemplo, la cuerdita, se la podéis dejar corta, pero luego el hilo del break, darle, yo qué sé, 8 metros, sin miedo. ¿Para qué? Para que en vez de haga este ángulo el hilo y tenga que destensar todo esto, venga el hilo de la caña, la colilla del cigarro y luego la postura casi en recto con la caña, con el hilo de la caña. Porque de este modo, cuando parte, ya está, ya te ha partido y ya está conectado con la caña, ya tienes ahí con el freno, ¿sabes? Es decir, no tiene tanto juego para meterse, porque una carpa cuando pica cerca de un árbol no es tan tonta de salirse al cauce. Algunas sí, porque le faltará un verano, pero la gran mayoría pican y os van a buscar el árbol. Por lo tanto, también si vais a pescar a la carpa así, montarle un fluorocarbono 0,60, 0,65 y hasta 0,70. Ojo, no os cortéis. También cuando pongáis las posturas, le podéis poner un liazcore junto con el fluorocarbono para que os caiga un poquito más. Le podéis dejar destensado para que os caiga ahí más a ras del fondo y que no os vean tanto el fluorocarbono. Podéis jugar con mil diabluras, ¿vale? Yo aquí os he dado algunos consejos, algunos truquillos pues que yo me sé. Igual de alguno no me acuerdo, porque tampoco soy una puta máquina. Pero bueno, os explico un poquito así por encima cómo va, en qué consiste, cómo yo veo esto, para qué lo uso. Y chisplao, y ya está, tío. Así que nada, muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido y os haya aclarado un poco las ideas de cómo es un break line, que no es para nada misterioso. Y sin más palabrerío, hasta el siguiente vídeo. Y muchísimas gracias a todos, chavales. Hasta el siguiente vídeo.